Hola amigos de La Cápsula, aquí me encuentro con... ¡Perdidos en la Loba! Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal Las Vegas? ¿Cómo estuvo la gente? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¡Ah, no es cierto! No, estuvo muy bien, la verdad. La respuesta de la gente, pues no te voy a decir que no lo imaginaba, porque la verdad, aunque ya habíamos estado aquí en unas dos ocasiones, veníamos con la esperanza que se iba a poner más chilo, porque es un evento para todas las edades y pues iba a haber más gente. Estuvo muy perrón, la verdad, pasado de lanza. Bien contentos, emocionados, y esperamos muy pronto volver por acá. La gente ya nos está diciendo cuándo van a volver. ¿Cuánto tiempo tienen con esto de la música? Así formalmente como estamos ahorita, tenemos aproximadamente, yo creo que 2 años más o menos, 2 años, y pues vamos empezando apenas vamos empezando, le andamos echando ganita. Ya 2 años y mire todos sus fans, un mensajito a todos sus fans. No puedo agradecer de todo corazón, la verdad que no hay palabras para agradecerles, porque pues de ellos vivimos, de ellos comemos, por ellos andamos aquí, ellos son los que nos ponen en este lugar, y pues muchas gracias, la verdad. Y a ver, aquí un saludito a sus fanáticas. Un saludito para todas las fans, un abrazote y un besote para todas ellas. Para todas las muchachas que vinieron a verme hoy a mí. A ver, cuénteme un poquito más de su disco. ¿Del nuevo o del viejo? No, mira, te voy a cantar a los dos. El viejo está viejísimo está. ¿Cuántas portadas tiene? Tiene como unas 10 portadas. Pero gracias a Dios nos ha funcionado muy bien, tanto en México como en Estados Unidos, allá en todo el continente asiático, todo aquello. Nos ha funcionado muy bien el disco este viejito que ya va de salida con la canción de Te Vas, que fue el corte de ese disco. Aunque tiene muchos temas buenos, todo lo que canta la gente son temas de ese disco viejo. Pero pues, ¿qué te puedo decir de ese disco? La verdad, Diosito nos ha bendecido con el disco, mucho, porque gracias a ese disco andamos aquí, gracias a esas canciones. Te Vas, Queda Restringido, El Luchón, No Te Vayas, Mi Sueño Sería, Porque Te Amo. Todas las canciones la gente nos las corea, las canta, las baila. Y del disco nuevo que está próximo a salir ya, si Dios quiere, la próxima semana, se lo recomendamos, la verdad, toda la gente. Va a estar muy, muy bueno, la verdad. Corridos, cumbias, baladas, rancheras, de todo un poco. Ya está en el horno, ya está para salir, y ahí para que lo esperen la próxima semana. Bueno, ya los vamos a estar esperando. A ver, aquí andan muy bailarines. A ver, báileme tantito. Báilala, Toño. Báilala. 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 Hasta Guamuchil en Sinaloa, oiga. Toño. Muy bien. A ver, para despedirnos, pedacito de Te Vas. ¿Cómo no? Te vas, tal vez has de pensar que te voy a detener. No sé ni cómo diablos de ti me enamoré. Al fin, de tus mentiras y tus engaños, yo me libré y buscaré el otro amor que me quiera como soy, y encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio. ¡Ay, qué bueno! Gracias, muchachos. Los queremos mucho y espero que regresen muy pronto, ¿eh? Y vamos a estar esperando ese disco. Si Dios quiere, cuando regresemos ya se tienen que aprender el disco nuevo, por favor. Gracias. Muy bien, aquí nos despedimos desde Roadhouse Casino. Yo soy Michelle y Andrés. Michelle.